Bueno. Una, dos, tres. Los de atrás no salieron. A todos los que están hasta atrás, por favor, intégrense para recibir los comentarios de la rodada. A todos los que están hasta atrás, es muy temprano para estar hasta atrás, así que vénganse para acá adelante. Ingeniero, muy buenos días. Estamos aquí en la transmisión en vivo de este evento tan importante. ¿Cuál es su opinión con respecto a él? No, pues para mí es muy emocionante y gratificante ver a tanto motociclista que lo une por una nueva causa, por todo el equipo y de todo Spark 803 aquí en Coatzacoalco, que se encargó de organizar aquí. Está con nosotros uno de los principales promotores de este gran evento, Pancho Valencia. Gracias por dar este gran espacio que Coatzacoalco le ofrece y por la causa, ¿no? Cáncer de la próstata. A nosotros es muy gratificante igualmente colaborar con ellos, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué no puede decir Pancho? Bueno, y aquí con los organizadores, ¿cuánta gente vino? ¿De qué parte de la República? Tenemos visitantes de Tabasco, de Chiapas, de Jalapa, de Veracruz, de Minatitlán, de Agua Dulce, de Acayuca. ¿Cuánta gente? Son aproximadamente 104 hasta ayer, hoy hay un poco más. Entonces, esto es una ventana al mundo para Coatzacoalcos. Por supuesto, de hecho el año pasado que tuvimos el evento, Coatzacoalcos fue la única ciudad que salió en el video global del mundo, de todo el mundo, la única ciudad mexicana que se proyectó, y la verdad nos dio mucho gusto que haya sucedido eso, y esperemos que este año lo podamos volver a lograr. Claro. Se lleva a cabo en 110 países y arriba en 700 ciudades el mismo día y a la misma hora aproximadamente. La causa es el cáncer de próstata masculino y el suicidio masculino. A la directora de turismo, pues este es un evento realmente importante para proyectar la parte turística de Coatzacoalcos. Claro que sí, por supuesto. Aquí estamos demostrando que Coatzacoalcos es un puerto y una ciudad con mucha, mucha elegancia. Tenemos aquí una rodada internacional en el cual les hacemos la invitación para que disfruten ese espectáculo que se hace cada año. Y nosotros somos sede hoy en día y tenemos recibiendo a varios municipios y otras entidades de la República Mexicana. Les hacemos la invitación para que observen este espectáculo en todas las calles principales de Coatzacoalcos. Seguimos aquí con bien, esta transmisión en vivo. Y muy bueno, buenos días, los lineamientos de la gentleman. Muy buenos días, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, una gran ciudad. En esta tierra donde crecí escuchando, cuando prendía la radio, Coatzacoalcos, emporio petroquímico de Latinoamérica, ciudad de las grandes avenidas y bellos atardeceres, y no menos de sus mujeres. Coatzacoalcos, ¡viva Coatzacoalcos por siempre! ¡Viva! Spark, en su organización del Distinguished Gentleman Ride 2019, colocando Coatzacoalcos en la palestra mundial, se distingue hoy en recibirlos a todos los que viajamos de diferentes puntos de la zona. Llamamos a Tabasco, llamamos a Veracruz. Coatzacoalcos, gracias por su bienvenida. Estamos también en nuestro grupo, en este momento, en este lugar, nuestro presidente Víctor, quien con mucho gusto y claro aplauso le damos las palabras de bienvenida. Gracias a todos, muy buenos días. Para mí es un honor recibirlos a todos, sobre todo en esta noble causa que a través del motociclismo que Spark 803 en Coatzacoalcos organiza, y que sé que hay un punto muy especial en gratificarles a todos su presencia acá, y sobre todo por esta noble causa. Para nosotros
es muy importante que por segundo año consecutivo se fijen en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos tiene mucho, mucho que ofrecer y a todos les pedimos esa gran atención. Vean, disfruten, vean los espacios como este gran, esta gran escollera. Tiene más de 112 años de existencia y sigue funcionando. Estos son íconos de Coatzacoalcos y quiero que los disfruten. Y sean todos bienvenidos y por esta causa Coatzacoalcos se inscribe para seguir dando de qué hablar, sobre todo que somos una parte atractiva a nivel mundial. Sé que el reflejo de esta gran promoción, de este gran evento, surge Coatzacoalcos por ahí. Para mí es muy gratificante tenerlo y que el motociclismo, ya me estoy emocionando para que también el próximo año ahí nos acompañe. Gracias por llegar a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos lo recibe con un gran afecto y disfruten el espacio aquí. Sean bienvenidos y Dios los bendiga a todos. De igual forma, le pedimos a nuestro amigo Pancho de Spark, de los miembros distinguidos de Spark, de este gran club que tiene está haciendo una trascendencia muy importante en la zona del motociclismo, nos dé las palabras de bienvenida a este gran evento. Buenos días a todos. Bienvenidos, antes que nada, gracias por participar. Mandamos a traer este aire acondicionado que tienen ahorita natural, la verdad, lo pensamos muy bien, lo programamos y ya está, no va a llover. Okay. Vamos a dar las reglas, es muy simple, todos los que traemos banda fosforescente somos los únicos que vamos a poder ir rebasando. Todos los que no traen bandas fosforescentes van a ir en parejas, procuren ir en parejas, es una rodada de velocidad lenta, estamos hablando de 50 kilómetros por hora máximo. Vamos tranquilos, vamos a pasar por el túnel sumergido. Va una camioneta plateada en la punta, es la que lleva la pauta, es la que vamos a ir siguiendo. Y obviamente los que traemos la banda ya sabemos el camino. En el túnel vamos a pasar por el lado que es solamente de tag, de tarjeta. Va a estar la barra arriba, todos pasamos despacio en el extremo derecho, damos la vuelta en U y regresamos otra vez por el extremo derecho hacia el regreso. Pasamos el túnel y seguimos el contingente. Vamos a divertirnos, vamos a hacerlo muy ordenadamente y tranquilamente, no es de velocidad. ¿Alguna duda? Es importante recordar, uno, lo que sea Pancho, no es de velocidad. Dos, vamos a disfrutar el día. Dios está con nosotros, la naturaleza está con nosotros, estamos todos unidos. Y tres, siempre el recorrido va a ser pegado al camellón del lado izquierdo, el de la alta velocidad, para que en su caso los autos que transiten puedan transitar por el de baja y todos. De dos en dos, prohibido rebasar. Es para disfrutar, solamente rebasarán los que están en el grupo organizador, que traen el gafete para ir cerrando calles. Tenemos una parada de un café en la Plaza 104, en el cual nos vamos a tomar la foto oficial y después de esa parada, la foto, la chorcha, el distinguished de todos los gentlemen y las damas hoy que nos visitan, iremos a la parte final de la rodada, acabando en el centro de convenciones con el brunch que se tiene ya preparado. Señores, bienvenidos todos. Hagamos de este día un día extraordinario en nuestras vidas. Gracias. Víctor, un placer verte, caramba. Desde allá, de Villahermosa, Mendero, de tu carrera. Orgulloso, ¿eh? Hay que hacer mucho por eso. Todo para hacer. ¿Miguel atrás?
Bien, vamos a arrancar nuestros caballos de acero. Vamos a ir saliendo en esa forma como estamos enfilados. Los que están adelante, adelante. Solamente se irán acomodando los que son los organizadores de la rodada y que van a ir cubriendo las calles. Por favor, no rebasar. Vamos a ir saliendo conforme están alineadas las motos. Gracias.
esta manera es con la salida de los motociclistas, es como damos inicio a esta pues rodada en Coatzacoalcos, esta rodada que se está llevando a cabo en 110 países en el mundo, y bueno, Coatzacoalcos es sede de una de estas rodadas, y bueno, como ya escucharon en la transmisión, será un paseo muy placentero para los visitantes, y seguiremos con la información en los siguientes minutos. Buenos días. Sí.